Merci beaucoup, Gonzalo, pour cette présentation. Je pense qu'il y aura des questions à venir. Nous allons sans plus tarder passer la parole à María del Pino Palacios Díaz, qui est professeure à l'Université de Las Palmas à Gran Canaria. Vous avez participé à divers projets de recherche. Vous êtes aussi reconnue pour votre expertise en matière de gestion, de réutilisation, de qualité de l'eau, maintenance des systèmes d'irrigation, entre autres. Et aujourd'hui, vous allez nous présenter le projet Adaptares. Merci d'avance pour votre participation. Vous disposez pour cela de 8 minutes d'intervention. La parole est à vous. Merci beaucoup. Ahora que explicar los beneficios de una política de cohesión y el efecto palanca de los proyectos de cooperación en 8 minutos es un objetivo muy difícil, quiero agradecerles la oportunidad de estar aquí para hablar ante ustedes, pero empecemos cuanto antes. Adaptares es un proyecto de cooperación de la región macaronésica que aborda un problema complejo, que es la adaptación del cambio climático en una región con escasez de agua. La idea del proyecto es que solo contemplando los problemas en su conjunto se aportan soluciones viables. Siguiente, por favor. Así que Adaptares desarrolla un amplio y variado conjunto de actividades, tanto de sensibilización como de información y cualificación a todos los niveles de la sociedad, que ayuden a superar lo que constituyen las barreras normativas, tanto sociales como económicas o tecnológicas, y que están dificultando la reutilización. Siguiente, por favor. Ya que introduciendo este nuevo recurso de agua en el balance hidrológico, mejorando la eficiencia del riego y evitando la contaminación, conseguiremos adaptarnos al cambio climático. Siguiente, por favor. Para conseguir estos objetivos, el proyecto desarrolla tres tipos de actividades. Por un lado, las acciones de sensibilización que va a desarrollar el ponente siguiente. Por otro lado, la aplicación de tecnologías disponibles y modernos sistemas de control. Y por último, actividades de investigación de las que soy responsable y que van a centrar la charla de hoy. Siguiente, por favor. Centrándonos ya en el objetivo que agrupa la investigación, la instalación de parcelas piloto, que por supuesto fue efectuada por una empresa local, nos ha permitido optimizar la eficacia del riego y la absorción de nutrientes para producir más alimentos con menos recursos. Realizamos también junto a los socios de Cabo Verde las tareas de cultivo y la evaluación experimental de los en el sistema constituido por el suelo, la planta, el acuífero y el ecosistema, y además disponemos de un lugar para la demostración que facilite tanto la capacitación de los agricultores como la transmisión de resultados. Pero la pregunta es, ¿cómo hemos llegado a estos resultados y qué hemos aprendido en el camino? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Pero antes permítanme que destacar que dependiendo del grupo considerado, los intereses son diferentes y los proyectos de reutilización tendrán éxito solo si somos conscientes de que todos los grupos deben conseguir sus objetivos. Los legisladores frecuentemente olvidan con sus leyes garantizar la fertilidad de los suelos de los agricultores y sus instalaciones. Los operadores de las plantas depuradoras suelen preferir sistemas tecnológicamente más desarrollados porque son más predecibles, a una costa de incrementar el coste del agua producida. Los agricultores muchas veces olvidan modificar sus prácticas convencionales para adaptarlas a este nuevo recurso. Y los consumidores son a menudo susceptibles de informaciones sesgadas, llenas de tópicos, y se olvidan de esta frase, quédense con ella. El agua tratada que no se reutiliza se vierte, y esto tiene peor impacto en el ambiente. Siguiente, por favor. Así que, en este objetivo, nos planteamos diseñar los sistemas integrando todos los aspectos relativos a las condiciones agroclimáticas, la calidad del agua, las prácticas de riego, los suelos y los cultivos, implementando una metodología científica que nos permitiera ampliar el conocimiento. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Next, please.
Centrándonos en los trabajos desarrollados en Cabo Verde, escogimos dos parcelas con características agroambientales diferentes, una en costa y otra en interior, y cercanas a dos estaciones depuradoras típicas de zonas rurales, o sea, no muy tecnificadas, y que producen distinta calidad de agua. La idea es regar consiguiendo la máxima protección sanitaria de la población, pero sin necesidad de modificar la calidad de agua producida por las depuradoras. Junto con los socios locales, elegimos un cultivo forrajero de corte y rebrote para una de las parcelas y otro destinado a la alimentación, tanto humana como animal, de cosecha única. Siguiente, por favor. Para ello, instalamos una tecnología de riego que está disponible y permite el mínimo riesgo sanitario, o sea, la máxima reducción de agentes patógenos, con la máxima eficiencia en la producción de alimentos por cantidad de agua empleada. Y este es un sistema de riego enterrado. Con esta instalación del sistema de riego enterrado estamos garantizando tanto las exigencias del legislador como las del consumidor. Siguiente, por favor. Next, please. Pero además, y para proteger también el sistema de riego, instalamos en ambos cabezales un filtro de arena y una lámpara de ultravioleta para desinfección. Además, un programador para regar y limpiar automáticamente los filtros. Y por último, elegimos líneas de goteros específicamente diseñadas para riego enterrado con agua regenerada, que son líneas que son comerciales. Con este diseño estamos garantizando las necesidades de los operadores de las plantas de tratamiento, porque pueden producir para su reutilización agua a un coste razonable y con un consumo de energía bajo, y las necesidades de los agricultores, que garantizan el correcto mantenimiento de sus sistemas de riegos a largo plazo, pero acceden a recursos de agua baratos. Siguiente, por favor. Las fotografías muestran el estado de una de las parcelas antes y después de la instalación. En un entorno que normalmente era árido, se ha modificado tras las copiosas lluvias de este año y se pueden ver en las fotografías las grandes diferencias. Siguiente, por favor. Lo mismo ocurre en la otra parcela, que está casi irreconocible tras las lluvias, pero pese a que las lluvias han sido muy abundantes, no se han visto afectadas las instalaciones. Siguiente, por favor. Una vez instaladas las parcelas en Santa Cruz, se estudian los efectos de la calidad del agua y del tipo de sistema de riego. Siguiente, por favor. Comparando el agua tratada con el agua de pozo y el agua y el riego enterrado con el goteo superficial. Siguiente, por favor. En Santa Catarina, la otra parcela, se estudian los efectos de la cantidad del agua, ya no de la calidad, sino de la cantidad, analizando también la posibilidad de realizar riegos de apoyo y comparándolos con la capacidad productiva en secano. Siguiente, por favor. Así que en ambas parcelas y junto con los socios locales, estudiamos el efecto en el suelo, incluyendo también las emisiones de gases efecto invernadero y la posible afección del agua subterránea, el rendimiento y la calidad de los productos, para con todos estos resultados realizar una evaluación económica del sistema de reutilización que habíamos propuesto. Siguiente, por favor. Ah, perdonen, siguiente, por favor. Siguiente. Eso es aquí. Aquí es la comparación, la obtención de datos de suelo, de cultivo y la evaluación económica. Siguiente, por favor. La ventaja de establecer este tipo de proyectos piloto es que se producen incidentes que nos avisan de lo que puede ocurrir en las parcelas reales de los agricultores y que comprometen la rentabilidad de los proyectos. El que una balsa no tenga agua, se produzca un corte de luz que impida el riego, el que un ataque de plaga reduzca el rendimiento y la calidad de la cosecha, la entrada de gallinas o cabras que determinan que se haga necesario volver a sembrar y vallar la parcela, la falta de agua que hace que la bomba funcione en vacío y entonces se estropee y haya que cambiarla, el crecimiento de algas en una balsa de agua tratada que incrementa los sólidos en suspensión, por tanto, modifica la calidad del agua y nos exige una reprogramación del sistema de filtración, son experiencias prácticas de lo que ocurre en la realidad. Siguiente, por favor. Pero como no quiero aburrirles con datos técnicos, paso a describir lo que hemos aprendido. Con el manejo del riego propuesto, se evitan lixiviados, lo que garantiza la protección del acuífero. El proyecto ha mejorado la fertilidad del suelo en casi todos los parámetros, con la excepción del incremento de salinidad,
lo que va a condicionar las recomendaciones de manejo del riego que proporcionemos. Este año, con las lluvias, esa salinidad se habrá lavado, pero no hemos podido tener datos porque no hemos podido ir a Cabo Verde a muestrear. Siguiente, por favor. También hemos podido cuantificar las emisiones del suelo de CO2, comprobando que tanto el sistema de riego como las dosis afectan a la cantidad de gas efecto invernadero emitida. Estamos pendientes de disponer de más datos, también en este sentido. Siguiente, por favor. Los resultados muestran que en Cabo Verde es posible cosechar el sorgo 6 veces al año, permitiendo obtener una producción muy elevada, con unos consumos de agua muy bajos, sobre todo cuando se utiliza el riego enterrado y se emplean estas aguas tratadas. Siguiente, por favor. Respecto a la parcela de Santa Catarina, los datos demuestran que la reducción en la cantidad de agua produce una pequeña disminución de la cantidad de biomasa, pero sí que se reduce significativamente la cantidad de mazorca cosechada. Además, hemos comprobado que las cantidades de nitrógeno añadido por el agua en forma de nitrato están en equilibrio con el nitrógeno absorbido por el cultivo y, por tanto, no son necesarios tratamientos adicionales en las estaciones depuradoras. Los datos nos van a permitir estimar el coste que supondría para los agricultores el uso de este agua, estando pendientes de realizar un estudio de viabilidad de precios. Siguiente, por favor. También hemos comprobado que la plaga que tuvimos afectó por igual a ambos tratamientos, independientemente de la cantidad aplicada. Para esta campaña que se está desarrollando ahora mismo, hemos contratado una consultoría internacional que nos ayude con el diseño de un plan de lucha integrada para que controle esta plaga. Siguiente, por favor. Además, se han caracterizado las aguas subterráneas de ambas zonas, incluyendo la determinación de contaminantes emergentes, y hemos visto que están en muy baja concentración, tanto en agua como sobre todo en planta, donde resultan prácticamente incuantificables. Siguiente, por favor. Como resumen, hemos caracterizado el medio, el clima, el agua, el suelo, el acuífero. Hemos establecido el diseño y las prácticas de manejo del sistema de riego adaptadas a las condiciones locales, permitiendo una alta capacidad productiva y unos bajos coeficientes de consumo de agua para las dos parcelas, reutilizando el agua tratada por las estaciones depuradoras que estaban instaladas. También hemos calculado el balance de aporte de nutrientes y determinado que existe un bajo riesgo de afección del acuífero subyacente. Todo esto solo es posible gracias al trabajo de un amplio grupo interdisciplinar en el que, por supuesto, han estado implicados los socios locales. Y por último y terminando, siguiente por favor, pero además de progresar en nuestros conocimientos científico-técnicos, y casi me atrevería a decir que hasta mucho más importante, hemos mejorado en nuestro aprendizaje de cómo trabajar con grupos de personas que tienen distintos objetivos, lo que nos ha obligado a explicar en palabras sencillas las cuestiones científico-técnicas y a consensuar la programación de actividades. Además, y permíteme la broma, hemos aprendido a hablar portuñolo y, por supuesto, a amar Cabo Verde, su paisaje, su cultura y su gente. Muchas gracias por su atención. Merci beaucoup Maria pour cette présentation. Nous allons poursuivre avec Monsieur Crosset, Felipe Núñez de Oliveira. Vous êtes à la tête de l'Agence régionale pour l'énergie et l'environnement de la région autonome de Madère. Vous êtes un expert reconnu en matière d'énergie, gestion de l'eau, environnement. Et aujourd'hui, vous allez aussi nous parler du projet Adaptares, mais cette fois-ci concernant Madère qui participe au consortium. Quelles sont donc les avancées pour territoire de Madère, comment vous impliquer dans ce projet. Merci pour votre présentation qui ne peut durer que 8 minutes. Je sais que c'est court, mais nous avons la session de questions qui va suivre et Maria, vous aurez aussi l'opportunité de parler un peu plus longuement. Merci beaucoup, Felipe. Thank you very much. Well, I will continue with this same project, is Adaptares project, but in a different perspective. I will talk about communication and awareness. Material about climate change, if you go to the internet, you will find a lot. But these are made for our islands. So we have here two travels. It's, we have some characters that were created for the campaign. And we have also
the locations you can identify in the first picture. You can identify the airport of Madeira, that is Cristiano Ronaldo Airport, and you find places where people can recognize as a place in Madeira or in Canary Islands or in Cape Verde. So we try to customize these comics with the knowledge that we have about the places and with the problems. Next, please. We also developed some leaflets. This is with the objective to give some more information, and these were printed and will be distributed to the schools, and mainly to the schools. You can see there are the same characters are common in the full campaign. Is the teacher, the student from Madeira, students from Canary Islands and from Cape Verde. And in these stories, we put the characters interacting together. They are kind of sharing information, and this is a good start for cooperation. And I think it's a very, very good introduction for students about the cooperation and about knowing the neighbors' archipelagos. Next, please. There is also one game. This is activities for schools, and this is online, and it's also possible to have a download of this game. And this is just an entertainment, but also a good way to learn about climate change and about the problems related with water. The next, please. This is some videos that were done. I have here the links. If this presentation is available, you can follow the link, or you can go to the adaptars.com and see the links for these videos. These there are three videos that are class where is the teacher and the students of the different regions, and they make questions, and they very simple, in a very simple way, to educate the students and the children that will see the video about the problems that they have in each island. And this, it's a very, very easy to understand and also very easy to see. Next, please. Well, of course, we had the opportunity before the pandemic, we had the opportunity to have some dissemination activities and to involve the stakeholders. In the first picture, you see a seminar that was held in Madeira Island. Also, there was some interviews on TV here in Madeira, and also radio and the newspapers. There was a lot of communication about the objectives of the project and the strategy for communication. Next, please. And of course, we had also online course to introduce climate change, and this is addressed for the three archipelagos. This is not only for students. Of course, I will say that probably it's more indicated for professionals and for teachers, but also for older students. And we had already two courses in Spanish and one in Portuguese, and the second is foreseen for next near future. These are online courses, and of course we can do as soon as we have opportunity to do it. These courses had the participation of people that are interested on the subject and wants to know a bit more about the problem, not only in their region, but also in the neighbor regions. The next, please. This is some activities that were done in Canary Islands and in Cape Verde. This is activities in schools. In Madeira, we couldn't, because when we were ready to do it,
We had the constraints about COVID, and we will see if we can do in the next year. But you can see some pictures here in this slide where you have the students and some materials that were published. The next, please. And at the end, I would like to tell some main outcomes of the cooperation. In the first, of course, the share of knowledge and experience. This is the main thing of cooperation. And but this project had something, because we don't have the same problems. We have a different context, but the approach can be very similar. And this proved that it's possible to have a common approach to tackle different problems. The problems of the water in Madeira is different than in Canary Islands and in Cape Verde. The problem in Madeira and the Porto Santo Islands are different. And but the communication and the strategy, the way to go to the students is very similar. We create some information not only about our region, but also about the neighbors and what the problems they have, and what can we do in our region, and if we are visiting other regions, what we can do there. And I think that also, as we are involving students, we are also preparing the young generations for cooperation, for future cooperation. And I think this is a very important outcome of this project. Of course, we had some limitations in this project, because in this Interreg program, PCT-MAC, there is a very unbalanced distribution of the budget between the regions. And for instance, Canary Islands have 80% of the budget and Madeira has 10%. And because of that, we had a limitation. We would like in this project to develop some contents for this and to do more, have a better contribution, more contribution to the project. But of course, budget was very limited. And I hope in the next programs, this can be better distributed. Well, the next slide, and this is the end. It's just my identification. Thank you very much.